Hola amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estoy aquí para traeros mi opinión del nuevo AO Tennis 2. Eso sí, todavía no lo he jugado, no lo he probado, así que os voy a comentar algunas cosas que están relacionadas con el AO Tennis 1 que no me gustan y que me gustaría que se corrigieran en este segundo título. Además de cosas que no me han gustado y que he estado viendo en los respectivos gameplays y trailers de esta segunda parte de juego. Así que, comencemos con las animaciones. Una de las cosas que no me gustan nada son las animaciones terribles que hay en el primer título. Las cuales, pues sobre todo, eh, ganas algún punto bastante bien en la red o lo que sea y las reacciones... Fría, es que ni siquiera un puño así en plan de que acana un poco Ni aprietas el puño así en plan sigilosamente No, 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 nada, frío totalmente Otra de las cosas que me gustaría que corrigieran es Algunas veces que te hacen un globo, vas a por el globo Y resulta que no le das, que como que no tienes pista Como que no puedes seguir eh, corriendo hacia el fondo Te quedas como trabado, como que no hay más campo, vamos Además... Los remates que se hacen son como muy exagerados, son muy rápidos y con esto ya también añado el tema del apuntado. Cuando el jugador contrario hace un golpe potente y tú estás en la red, Devuelves la pelota en la línea prácticamente, tanto del pasillo o del fondo, lo cual es bastante irreal. O si no es en la línea, es muy cercana en la línea. Lo mismo pasa con los remates, que son muy cercanos a la línea y por lo general no tienes tiempo ni de apuntar bien ni de corregir en dónde quieres apuntar. Y eso para mí es un problema. Espero que eso lo corrijan de algún modo. Y ya que estamos hablando del problema de apuntar, muchas veces cuando tienes que correr a por una pelota, luego si quieres hacer un cruzado, eh, o sea, devolver la pelota en diagonal, cruzado, pues eh, cuesta bastante, bastante apuntar al sitio donde quieres, sobre todo que sea muy cercano a la línea. Es muy complicado, por lo general, en un partido real. De la vida real, pues pensar dónde quieres colocar la pelota y a lo mejor tienes problemas. Sí, a lo mejor le das mal, pero al menos la pelota va a ir a ese sitio, que se va a ir fuera probablemente si la dado mal, ¿no? Pero al menos eh, has intentado ponerla ahí que es donde querías. En este juego no, en este juego no te no te da tiempo a ajustarla y ser más preciso en golpes cruzados, por así decirlo. Otra de las cosas que mejoraría sería el modo carrera, pero hey, eso ya lo han mejorado notablemente. Tenemos un modo carrera que como ya comenté en el anterior vídeo, que lo tenéis por aquí en la parte superior derecha, en una tarjetita. Eh, está bastante bien, tengo muchísimas ganas y espero que no me defrauda, pero igual, igual lo hace un poco. En fin yo estoy preparado tengo muchas ganas de ver el modo carrera así que ahí no me voy a meter y al igual que pasa con el modo creador tampoco me voy a meter ahí tampoco me voy a meter con el tema del eh, por ejemplo de los efectos de la bola que la bola como ya comenté en la crítica de este juego que le hice hace ya eh, dos años. Que por cierto lo tenéis aquí en el canal también. Podéis ver la crítica. Creo que a día de hoy sigue estando bastante bien. Con algunas cosas que se han solucionado, por supuesto. Pero que dentro de lo importante que comento ahí, pues sigue estando, ¿no? Así que la recomiendo. ¿Qué más cositas me gustaría que retocaran? Bueno, pues el sonido. Pero no el sonido, no el sonido de los golpes. Ni nada por el estilo. Más el sonido del de jugador cuando, por ejemplo, gana un partido. Porque vemos a Nadal al ganar un partido. Eh, se tira eufórico, pero, pero no hace ningún ruido, ¿no? Es como mm, silencioso. O sea, mm, da mal rollo realmente. Además, la expresión, la expresión que tiene a mí personalmente me da bastante mal rollo. Así que... Mm, Mejorar o más bien poner sonido ahí. También corregir algunos problemas de sonido que van surgiendo de vez en cuando. Por lo demás, un poquito las reacciones del, del público. También estarían bien en cuanto al sonido. Y ya que hablamos de reacciones, ¿por qué no mencionar las reacciones del propio jugador? Que ya he dicho que había una que era muy fría. ¿Lo escuchan? Es el silencio. Pero que también añadan reacciones importantes o en puntos importantes. Las cuales expresen más esa situación de haber eh, hecho un golpe ganador. O de haber podido hacer un break. O de poderte haber salvado del mismo. Eh, o de una remontada. Cositas así. Cuando pasa un. Es el silencio. Van un 40-0. Eh, sacando el contrario. Tú restando. Y eres capaz de ganar ese juego. Eso debería ser bastante épico y se debería notar no solo en el público, sino también en el jugador. En fin, espero que eso lo hayan corregido en este segundo juego, ya que como han comentado, pues las reacciones del público, la motivación y todo esto pues será un poquito más importante, así que bueno, veremos hasta qué punto. Bueno, una de las cosas que han puesto o parece que han puesto es que tú puedas cuando ganas un punto lo pierdas eh, hacer tu propia animación. O sea, tanto de si estás contento. Si te has enfadado. Eh, Etcétera. Eso hace que el problema que comenté anteriormente de poner animaciones que sean un poquito más épicas. Cuando haces una remontada. O haces un punto ganador. Bastante chulo. Y todo el rollo. Pues dentro que cabe, quede anulado por ti. Porque ya eres tú el que lo puedas hacer. Tú puedas decidir en el mando. Cuando hayas hecho un buen punto, ponerte muy contento. Así que, dentro de lo que cabe, eso no me preocupa. Esa solución que han buscado, si es así al final, eh, creo que está bastante bien, creo que es aceptable. Y, y bueno, simplemente eso. Lo malo es que las animaciones que se han visto y todo lo que se ha visto eh, echa un poquito para atrás. Pero bueno. Creo que añadir algunas animaciones de más también estarían bien y ya no me refiero en el tema de expresividad, sino en el tema de los golpes. Hay algunos momentos que la bola, eh, bueno, te pasa cerca y como que mm, al muñeco le falta alguna animación, eh, alguna transición, ¿no? De ir a por la bola. Algunas veces va demasiado rápido, como que se mueve súper rápido, algo imposible que te deja un poquito de fuera. Pero eso, corregirlo un poco, eso, ¿no? O añadir alguna animación más. Algo así tiene, tienen que hacer para dar un mayor realismo, que al final creo que es lo que este juego quiere, ¿no? Dar mayor realismo. Alguna cosa que también añadiría sería, por ejemplo, comentarios. O sea, eh, que hubiera algún comentarista, como tiene otro juego llamado el Tennis World Tour, que también le hice una crítica. Y que bueno, es lamentable el juego, sigue siendo lamentable, ya pronto tendréis una comparación de ese juego con otros, eh, mucho más eh, intensiva, pero bueno, no es el caso, el tema es que ese juego, el Tennis World Tour, tiene comentaristas, que por cierto yo los tengo desactivados porque son un coñazo, pues algo así, pero no en plan coñazo, sino bien un, un buen comentarista eh, de tenis eh, que se añada en el... Eh, Out tenis 2, algo como se ve en el FIFA, que luego hey, puedes eh, silenciarlo y ya está, pero habrá gente que seguramente le guste, con lo cual yo lo veo bastante interesante, además le daría mayor realismo de que está viendo una especie de partido de tenis. Por otra parte, molaría mucho una cámara en tercera persona, que ya hay una cámara bastante cercana y está bastante bien. Pero una cámara en tercera persona o incluso en primera molaría mogollón. Y alguna cosa, no que corrigiera, pero sí que extendiera, sería por ejemplo el modo eh, repetición. Ya sabéis que tenemos, eh, cuando está jugando un partido, pues podemos darle a repetición y ver como los 4 o 5 puntos anteriores y está bastante bien, la verdad. Pero, ¿y si pudieras ver el partido entero? Molaría bastante, ¿no? Molaría, pero mucho, a mí al menos. El problema es que no se puede, así que tiene una duración limitada, unos golpes limitados y, bueno, pues simplemente eso, que se extendiera a el partido completo. Una de las cosas que a mí me encantan de este juego, por ejemplo, es que si te, yo qué sé, es muy tarde, estás jugando un partido a 5 set épico en una dificultad que para ti te exige, que eso es otra de las cosas que están bastante bien, la dificultad, pero el caso es que no tienes más tiempo de jugar, el partido continúa, está bastante intenso, sabes que se va a alargar bastante más y ya es hora de dormir y es hora de sacar al perro o de lo que sea. No tienes tiempo hoy para jugar. ¿Qué haces? ¿Tienes que cancelar el partido? No, se te guarda el partido y eso está estupendamente. Tiene un límite de guardados de partidos, pero hey, está bastante bien. Así que que quizás también lo extendieran que pudieras guardar todavía más partidos. Total, no creo que sea un problema, ¿no? Al final lo guarda la consola, no el juego. No afecta nada en nada al juego, el juego no iría peor por ello. Así que yo creo que estaría bien. Y bueno, si hablamos de añadir, me cago en Panini, esto todavía no lo he dicho, añadir más jugadores realistas. Eh, no solo Nadal, que estaba bastante bien, sino también poner ya a Jokovic, Federer, entre muchos otros. Que es algo que, bueno, el juego no quiere quizás por licencias, que puede ser lo más eh, lógico, ya que, bueno, costarán un dinero y... Ese dinero lo han invertido en un buen editor. Y creo que es más importante el editor que tener un top 20 jugadores o lo que sea. Considero. Así que, bueno, si añaden algún jugador más, que lo han añadido, pero yo que sé, más, más. Nosotros siempre vamos a pedir más. Nunca está de más pedir más. Otra cosa de las que me molan mucho son los golpes estos especiales, ¿no? Como entre las piernas, con la derecha, pero dándole con, en la parte de revés, no sé si me pilláis, o sea, por detrás de la espalda. En fin, el caso, esos golpes molan mucho, pero eh, en muchos casos eh, son totalmente en situaciones bastante raras. O sea, mmm, situaciones que no tiene sentido hacer esos golpes. Con lo cual, pues me gustaría un poco más el realismo de poder hacer esos golpes. Que fluyan en momentos idóneos. No sé, en el Toy Spin 4 recuerdo que hacías un gran Willy o hacías algún golpe así eh, de vez en cuando. Y cuando era el momento, cuando no tenías esa oportunidad de hacer el momento, no se veía forzado. En cambio, en el AO Tennis sí que era forzado. Y lo peor es que en los trailers, en los gameplays que han salido, pues sí se ve bastante forzado. Vamos, que si hay alguna cosa que yo querría que mejoraran en este segundo título, es el tema de poder apuntar a la zona que tú quieras del campo, estando rematando o estando en volea. Eso es una de las cosas importantes, al igual que la jugabilidad. Si mejoran eso, el juego será la leche. Si no, el juego será lo que ha sido el otro: un 6-7. O sea, está bien. Pero sin más, la jugabilidad, señores, si no es buena, resta muchísimo. Ya puedes tener todo lo demás increíble, que si la jugabilidad en un juego de tenis no es buena, tienes un problema. Por supuesto, todo lo que he dicho no es para el mejor juego de tenis. Tengo ya desde hace bastante tiempo un proyecto que hacer, y lo haré este año, este año que entra, el cual es el mejor juego de tenis. Así prácticamente sería el título. Y bueno, serían unos cuantos vídeos porque tendría diferentes partes donde comentaría pues eh, todo lo que me gustaría que tuviera el mejor juego de tenis. Para que sea así, para que sea el mejor juego de tenis. Y esto ya resulta un poco redundante. Pero bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Serían vídeos con corta duración, 10 minutillos, cosas así. Comentando pues eh, cómo sería un buen modo carrera. Eh, aportando ideas. Así que no sé si os gustaría ver ese tipo de vídeo. Me encantaría que me lo dejarais por ahí abajo en los comentarios. Al igual que me encantaría que, bueno, pues vierais los vídeos que también os dejo ahí abajo en los comentarios, ahí un poquito enlazados. Así que nada, no, muchas gracias por el apoyo, por ver el vídeo y por dejar vuestros comentarios opinando también lo que para vosotros os gustaría cambiar o mejorar del Ao Tennis. Y también ya de paso, ¿qué es lo que os chirría de este segundo título? Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Ah... Slowly I show you how